Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Vamos a dar unos 2 minutitos para sus compañeros. Bueno, vamos a iniciar entonces. Tengan todos muy buenas noches. Vamos a iniciar con el acostumbrado listado, por favor, los que están presentes. Iniciamos con el señor Adán Timoteo González. Presente. Carlos Francisco Durán. Presente. Cindy Beatriz García. Presente. Claudia Verónica Fuentes. Presente. Daniela Noemí Ramírez. Presente. David Antonio Pérez. Edwin Alfredo Méndez. Presente. Emerson Adonai Méndez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Erika Amanda Carrillo.
Buenas noches, presente. Buenas noches, Gilberto Antonio Álvarez. Griselda Marina Álvarez. Jennifer Michelle Stephanie Cortés. Presente. Jessica Arely Maravilla. Presente. Jesús Norberto Flores Rivera. Presente. Yoami Carolina Anzora. José Eber Campos. Presente, maestro. José Manuel Rosales. Presente. Jocelyn Angélica Sea. Presente. Carla Gabriela Argueta. Presente. Kevin Jonathan González. Presente. Crisia Vanessa Sandoval. Presente. Luis Arturo Araujo. Margarita Guadalupe Gálvez. Presente. María Daisy de García. María Daisy de García, hoy no se ha conectado. Mario Roberto Mejía. Marvin Antonio Landaverde. Presente. Milton Omar Cardona. Presente. Osvaldo Antonio Castro. Por allá está don Osvaldo Antonio Castro. No se le escucha. Roxana Lisset Beltrán. Buenas noches, presente. Buenas noches. Y Susana Carolina Juárez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Buenas noches, presente. ¿Quién habló por ahí? Don Osvaldo Antonio Castro. Ya le escuchamos. Buenas noches. No sé si a mí se me escuchó, tenía problemas con el internet. Sí, se le escuchó, Jesús Flores. Ah, gracias, gracias. Ok. Bueno, señores, este es nuestro último día de este curso de Excel avanzado. Vamos a ver lo último de código para formularios Visual Basic for Application. Les recuerdo, por favor, que tienen que completar sus laboratorios, porque de ahí se va a sacar la evaluación. Entonces, por lo menos al día de mañana tienen que haber ya completado sus laboratorios. Estuve revisando este día y algunos ya lo han hecho, pero todavía hay algunos pendientes. Este tema de los macros, pues, es bien extenso. Este tema de los formularios de usuario es bien extenso, pero vamos a ver lo principal, lo que alcancemos en esta clase. Lo importante es que ustedes entiendan cómo hacer un formulario de usuario y cómo registrar datos en la hoja de Excel, que al final el propósito final es ese. De código, hay una cantidad de código, eso es bien extenso. Las personas, bueno, si hay alguien por acá que sabe algo de programación, lo va a saber, pero nosotros vamos a aprender lo más básico. Y ahora en esta clase, pues les voy a dar cómo configurar, cómo codificar de los controles que más se utilizan también, además de los que ya vimos ayer, que son las etiquetas y los textbooks. Hoy vamos a ver algunos más. Les voy a compartir mi pantalla. Buenas noches. ¿Me pone la asistencia, por favor? Soy Griselda. Gracias. Ok, Griselda. Ahí está. Gracias. Ok. Bueno, el día de ayer nos quedamos por acá. Creo que ya están viendo mi pantalla. Sí, ya.
Okay. El día de ayer nos quedamos acá que empezamos a crear nuestro formulario y ya codificamos algunos botones, como por ejemplo el botón aceptar, ¿se recuerdan? Y también ya codificamos pues los botones nuevo. Y ya codificamos también el botón cancelar. Ahorita vamos a agregar un botón más para agregar una nueva columna que, si se recuerdan, acá tenemos una columna que se llama producto o servicio. Pero esta columna la vamos a configurar en el formulario con otro tipo de control. Ya no va a ser un text box, sino que en este caso nosotros vamos a poner unos option buttons. Así se llaman estos botones que están acá. Ok. Option buttons, botón de opción. Entonces, vamos a poner dos botones y fíjense que este botón va acá después de dirección. Vamos a poner uno y vamos a poner otro. En estos botones, este va a ser el option button 1 y option button 2. Le dejamos el nombre así porque solo estos dos van a ver, pero sí le vamos a cambiar el label, la etiqueta, el caption. Entonces, al primero le vamos a poner, la columna era producto. Y al segundo le vamos a poner en la caption, le vamos a poner, el otro era servicio. Ok. Entonces acá lo que van a hacer estos botones es que le van a pedir al usuario que marque si es producto o es servicio lo que da el proveedor. Vamos a bajar un poquito esto acá. Ok. Entonces tenemos estos dos botones. ¿Cómo lo vamos a codificar estos botones? Estos botones, cuando le demos a aceptar, tienen que llevar una codificación especial para ver si va a poner si es un servicio o si es un producto. Entonces, veamos en cuál celda va a caer el contenido de ese botón. Dirección es la, quiero ver acá. Ah. Teléfono es las 1, 2, 3. Contacto comercial es 1, 2, 3. Dirección es 4. Aquí está bien. Producto o servicio es 5. Ok, tendría que caer en las 5. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vean, vamos a poner, aquí tenemos que usar lo que vamos a llenar es la columna 5. Y aquí vamos a usar una condición que le vamos a decir sí. The option button 1. Así se llamaba el primer botón. Punto value. Value es una propiedad que toma el dato que usted, que toma verdadero o falso, dependiendo si está marcado o no está marcado el botón.
Entonces le vamos a decir si el valor de button option 1 es verdadero, entonces le vamos a decir que haga lo siguiente. Que en la columna 5 le ponga, lo que le va a poner es option button 1 punto. Estos no tienen propiedad text, pero sí tienen caption. Caption. El caption es el rótulo que le pusimos. Pero esto sí, el botón 1 está marcado. Eso quiere decir que es cierto, es verdadero. De lo contrario, si no es así, quiere decir que si no está marcado este botón, el otro está marcado, ¿verdad? O sea, aquí es así, miren. Los botones aquí actúan como que están dentro de un control, entonces ellos se vuelven un arreglo, una colección, es decir, que ellos se forman como un arreglo. No sé cómo explicarles un arreglo, pero ellos entienden que están en un conjunto y que solo puede activarse uno de ellos. Si pusiéramos más, solo uno se podría activar. Si queremos hacer varios, si tuviéramos varios campos con Option Button, tendríamos que agruparlos en otro tipo de control. Pero por el momento ellos están funcionando como un arreglo dentro del objeto formulario. Entonces, quiere decir que puede estar marcado este o puede estar marcado el otro. Y eso es lo que le estamos diciendo. Entonces, si no está marcado uno, quiere decir que está marcado el otro. Y si está marcado el otro, entonces, ¿qué es el 2? Quiere decir que este ya no va a ser verdadero, sino que va a ser falso, porque no va a estar marcado. Entonces, aquí le estamos diciendo que a la celda le ponga el caption del botón 1, si está marcado el 1. Pero si no, de lo contrario, que le ponga el caption del botón 2. ¿Ok? Y acá finalizamos. Ok, entonces, para probar esto, vean, nos pasamos acá. Vemos aquí. Ah, bueno. Y nosotros podemos dejar default uno marcado, ¿verdad? Porque nomás entre el formulario se marque uno, eso podemos hacerlo. Entonces, por el momento le dejamos ninguno que está marcado. Vamos a agregar un ejemplo. Vamos a poner cualquier NID. Dirección. Pero fíjense que aquí cuando le di Enter o Tab, me pasó por alto ese, ¿verdad? Es por el Tab Index. Pero aquí yo le voy a poner producto, vean, producto. Ok, entonces ya con eso tendría que poderse, en esta columna, se va a guardar, ya sea producto o servicio. En este caso se va a guardar producto. Dice que se registró exitosamente. Y es este, ¿verdad? Ahí está, vean, producto. Si nosotros guardamos otro, y a este le vamos a poner servicio, y le damos a aceptar, entonces le va a poner servicio. De esa manera funciona el option button. Okay. Una consulta, si no se seleccionase ninguno, simplemente dejaría el campo en blanco. Sí, por eso es que hay que poner por lo menos uno, ¿verdad? Menos que usted le ponga una validación que lo obligue a marcar uno. Pero entonces nosotros acá lo que vamos a hacer es que
A este le vamos a decir que aparezca activado por default. Y para eso, ellos tienen acá una propiedad que se llama value. Buenas noches, no había podido conectar. Disculpa si me puede agregar a la lista, por favor. María Daisy Martínez, ok. Sí, gracias. Ahí está marcada. Buenas noches, María. Entonces, al option button producto le vamos a poner value true. Ahorita tiene falso. Quiero ver qué pasó aquí. Correcto. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Vean, ahí lo marcó, ¿verdad? Entonces, quiere decir que cuando nosotros entremos, por default va a aparecer marcado. Pero si yo marco este, me lo desmarca, porque les decía que solo uno puede estar marcado. Así funcionan los option button. Muy bien. Les quiero enseñar también otro control que se usa mucho y que no lo hemos visto ahorita. Y ese botón, vean, aquí nos están pidiendo también actividad. Entonces, en actividad, por ejemplo, la actividad de los proveedores está clasificada, ¿verdad? Por lo general siempre hay, ya hay actividades definidas que ellos hacen. Entonces, lo que nosotros aquí le pusimos un text box, pero yo este text box mejor no lo voy a usar. Y mejor en vez de eso, aquí yo lo puedo eliminar, ¿verdad? Lo vamos a eliminar. Voy a usar un cuadro combinado, vean. Un cuadro combinado. Este cuadro combinado lo que me va a hacer es que cuando yo entre al formulario me va a presentar las únicas opciones que yo puedo meter en actividad. Ya no va a ser libre, ¿verdad? Lo que se me ocurra, sino que nada más lo que esté en el combo. Así se llama este, así le llaman a este control, ¿verdad? Aquí se llama cuadro combinado. En realidad es un combo. Ok. Si nosotros entramos ahorita, vemos que este cuadro está vacío. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que llenarlo. Hay diferentes formas de llenar ese combo, ¿verdad? Ahí la que nosotros querramos elegir, la que nos salga más fácil. Por ejemplo, ¿en qué momento debería de llenarse ese combo? Debería llenarse en el momento que yo cargo el formulario, ¿sí? Porque en ese momento tiene que estar lleno para que el usuario elija lo que va a hacer. Entonces ahí lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a un evento del formulario que se llama Activate. Activate es un evento que se dispara cuando nosotros cargamos el formulario. Entonces nos vamos al formulario, vean, y sobre el formulario, ahorita tengo elegido el formulario, le voy a dar doble clic, él me está poniendo aquí el evento clic, pero eso no, ese no lo quiero yo. Voy a quitar esto de aquí para que puedan ver. Yo lo que quiero es el evento del formulario. Lo que quiero es el evento Activate. ¿Vean? Entonces, él ya me abre el evento Activate, que en realidad son su rutina, ¿verdad? Activate. Ok. Entonces, acá en Activate, aquí le voy a poner yo que me llene el combo. Ese combo que voy a usar. ¿Cómo le pusimos al combo? Bueno, no le pusimos nombre, ¿verdad? Le vamos a poner CMB actividad. ¿Ok? Entonces, en el evento Activate del formulario,
yo lo puedo llenar de la siguiente manera, vean. Esta es una manera. Le pusimos CMB, actividad. Aquí le pusimos CMB, actividad, sí. Punto, voy a usar yo un método que se llama addItem. Acá en addItem, este método lo que me hace es que me agrega elementos al control que yo le estoy diciendo, en este caso CMB actividad. Entonces yo le voy a agregar, por ejemplo, le voy a agregar un ítem que va a ser comercial. También le voy a agregar otro más que va a ser, podría ser ventas. Otro que puede ser servicios. ¿Ok? Entonces, cuando yo entre al formulario, ya van a tener que estar lleno con estas tres actividades. Y cuando yo le dé aceptar, ¿verdad? Que estamos acá, quiere decir que dependiendo de la actividad que nosotros hayamos elegido, va a tener que venir a poner aquí en actividad. ¿Ok? Entonces, estamos aquí, la 5 era producto o servicio. Aquí le vamos a decir que en la columna 6, que es la siguiente, en la columna 6 le vamos a poner, en este caso lo que le vamos a poner ahí es el, va a ser el texto que tenga ese combo, ¿ok? Va a ser el texto que tenga ese combo, déjeme ver, aquí sería, sí. Aquí sería CMB, actividad, que es el control, que así le pusimos, ¿verdad? Punto. X. Vale. Entonces aquí ya le dijimos que le ponga lo que nosotros, estas tres, el que elijamos nosotros se va a alojar en la propiedad texto. Entonces aquí le estamos diciendo que a la celda le ponga ese texto. Veamos si nos funciona. Fíjense que voy a borrar todos estos para que sea más explícito. Ok. Entonces vean ahora actividad. El combo ya tiene tres opciones. Ya lo llenamos, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí 3, 2, 1. 3 a 3, 3 a 4. Ni dirección. Vamos a ponerle hoy, le vamos a poner servicio. Sí, yo tengo una duda. Ahí en actividad, si usted se pone en actividad y presiona ingresa algún texto, le permite agregar ese texto. Sí. Pero ya, eso lo podemos deshabilitar. No, ok. Ah, porque aquí, ¿verdad? Exactamente. Pero ya vamos a ver cómo deshabilitamos para que solo permita tomar las de la las que lista. Están acá, sí. Pongámosle ventas. Y esos son los que hemos codificado ahorita. Tendría que venir a agregarse acá. Aceptar. Proveedor registrado exitosamente. Ahí está, vean. Ventas. Ok. Le puso servicio. Porque elegimos el option button servicio. La actividad ventas. Y lo demás, ¿verdad? Ahora, si le damos nuevo, ¿qué pasa aquí? Vean, me queda elegido esto, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que hacer dos cosas. Una,
que lo ponga en blanco y otra que no permita que el usuario ingrese nada, porque si no, entonces estamos perdidos, que es la observación que acaba de hacernos Jesús. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vean. Hay una propiedad de este control, cuadro combinado, combo box, que no permite que el usuario ingrese datos. Esa propiedad es, permítanme, esa propiedad es, permítanme, ya les digo cuál es. Ahora se van dando cuenta de la utilidad de las propiedades, ¿verdad? Porque precisamente para eso se ocupan. Vamos a ver cuál es esa propiedad. Ok. Ok, es la propiedad es style. Vean, lo buscamos aquí entonces la propiedad de este control que se llama style. Acá está. Y a esta propiedad nosotros le ponemos, si a esta propiedad nosotros le ponemos style dropdown list, que es esta, quiere decir que solo va a permitir el listado. Ya vamos a ver el efecto. Y lo otro es que tenemos que dejarlo en blanco, ¿verdad? Para que lo inicialice. Entonces ahí también es, aquí en nuevo, se recuerdan que aquí cuando le damos nuevo, pone en blanco todos los controles o los textbox. En este caso también tendría que ser el combo box. Para eso también nosotros vamos a activarle por ahí una propiedad que es, se llama, okay, aquí. CMB actividad, ¿verdad? Que es el control que acabamos de agregar. Punto. List index. Ok. A esta propiedad, nosotros le vamos a poner el valor de menos 1. Entonces, con eso, él lo va a poner otra vez en blanco. Entonces, dos cosas hemos hecho acá. Que no permita que le agreguen más datos y que lo inicialice. Veamos si nos funciona. Ok, entonces acá, primero, si ven, yo me ubico ahí, pero ya no puedo teclear. Y si pongo alguna letra de los que están ahí, pues me señala, pero otra cosa no puedo poner, vean. Esa era su consulta, ¿verdad, Jesús? Sí, es que yo estaba haciendo un ejercicio igual y me di cuenta de eso, que sí tenía mi listita, pero se podía agregar cualquier cosa. Y tengo una otra pregunta en cuestión de el NIT, digamos, que solo debería de ser números, ¿se puede poner algo igual? Sí. Como una condición. Sí, se puede, pero ya es una codificación bastante complicada. Ah, ok, no está entre las propiedades. No, no, eso ya se hace con otro. Un ya código. un código más avanzado de programación. Entonces, ahí sí no me quiero meter porque se van a confundir más. Pues, y aquí la idea es de que por lo menos lo básico ustedes lo aprendan, además de que no alcanzaríamos con el tiempo, ¿verdad? Aquí Sí, les voy correcto. A enseñar, como les digo, las cosas principales y faltan más todavía. Entonces, acá vean, hoy sí. Vamos a aceptar. Tiene que ponerse esto en blanco cuando nosotros le demos nuevo. Ok, agregó producto comercial, todo. Y hoy le voy a dar nuevo. Entonces ya quedó inicializado. Ok. Entonces esas son cositas que se utilizan bastante cuando usted hace el control, ¿verdad? Cuando usted ocupa este tipo de controles.
Vamos a poner algo más, fíjense bien. Aquí puede que alguien diga, bueno, voy a llegar a otra empresa. Perdón. Voy a agregar otra empresa. Servicios. Aceptar. Entonces me lo agregó, vean. ¿Pero qué pasó? Me lo agregó y el número de registro no le puso. ¿Se fijan? Ya sea porque se le olvidó lo que sea, ¿verdad? ¿Me siguen, señores? Estimadísimo, ¿me sí. siguen? Vale. Sí. Entonces, aquí lo agregó perfectamente, ¿verdad? Pero no le puso registro. Entonces yo le voy a dar nuevo. Y ahora, hoy sí le voy a poner. Le ponemos un nombre. Le ponemos un NIP. Le ponemos una dirección. Le ponemos una actividad. Pero, ¿qué va a pasar acá? ¿Cuál es la columna que le está validando para poder saber dónde va a insertar las filas? Es la columna A, ¿se recuerdan? Que ahí hemos hecho una formulita para que él barre la columna y al último él suma uno para que inserte el siguiente registro. Pero aquí, ¿qué va a pasar? Aquí lo va a insertar aquí encima, nos va a poner esto otro, ¿verdad? Porque aquí no tiene. Veamos qué hace. Miren, ya le cayó encima y le cayó encima a todo el registro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Ahí tenemos que hacer una validación diciéndole, mire, no permita que este campo de registro vaya en blanco, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí no hay ninguna validación, vean. O sea, él, si usted le da aceptar, él va a hacer lo que le está pidiendo acá. Pero nosotros vamos a hacer lo siguiente. Para poner una validación. Para poner una validación, nosotros vamos a usar siempre este comando if, esta función if, y le vamos a decir que si txt registro, así le pusimos a ese campo, ¿verdad? Txt registro punto. Es decir, si el texto de ese control es igual a blanco, entonces le voy a decir que me tire un mensaje. Ya sabemos cómo ponemos mensajes. Donde le voy a decir que el número de registro. Le podemos poner, sí. El número de registro está en blanco. Favor ingresar un valor. Ok. Entonces, y no, le vamos a ubicarlo, el cursor para que el usuario lo vamos a ubicar en el campo, ¿verdad? Lo vamos a obligar a que se ubique ahí. Ya les expliqué ayer que esta propiedad setFocus. En realidad es un método. Este método setFocus lo que hace es que me lleva el cursor ahí a ese campo. Entonces, todo esto lo voy a hacer si ese campo es en blanco. Pero si no, es decir, si no está en blanco, entonces que me haga todo lo que ya dijimos acá, ¿verdad? Que me haga todo esto. Por convenciones de programación, siempre hay que trabajar de manera indentada para que se entienda lo que se está haciendo. Entonces,
Entonces aquí le estamos diciendo que si está en blanco, tíreme el mensaje y pongo el cursor ahí en registro. De lo contrario, hágame todo lo que ya le decimos que haga. Ok, entonces aquí nos faltaría and if, porque este forma toda una rutina. If, else, and if. Sí. Esto se cumple, haga esto, de lo contrario, haga todo esto. Veamos. Ok. Hacemos lo mismo que hicimos la vez anterior. Le doy a aceptar. Vean, me dice, el número de registro está en blanco. Por favor, ingresar un valor. Y si yo le doy a aceptar, Me está poniendo acá. Si yo le vuelvo a dar a aceptar, me dice, no me deja pasar, ¿verdad? Porque tiene que llevar por lo menos un valor ahí. ¿Ok? ¿Se entendió? Eso es muy útil porque usted puede, y así usted puede validar todos los campos, todos los textbooks, ¿verdad? Usted le puede decir que no pase, sí. Si sí, el tiempo que está en blanco. Entonces, usted puede validarlos todos. Bueno, entonces acá fíjense también que yo le di a aceptar, me guardó el registro, y para hacer uno nuevo, pues yo tengo que darle aquí nuevo, ¿verdad? Al botón nuevo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer algo. Al solo yo darle a aceptar, porque si aquí le vuelvo a dar a aceptar, me va a volver a guardar otro igual, ¿verdad? Entonces, si yo le doy a aceptar, automáticamente voy a hacer que todos los campos también, así como cuando le doy nuevo, se pongan en blanco. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Hola. La idea es que ustedes entiendan el ejercicio que estamos haciendo, ¿verdad? Bueno. Aquí, yo le puedo dar nuevo o le voy a dar cancelar. Si le doy nuevo, me lo va a poner en blanco para ingresar uno nuevo. Pero imagínense que el usuario va a meter unos 10 de un solo, ¿verdad? Va a tener que estarle dando aceptar y de ahí nuevo. Aceptar y de ahí nuevo para que le limpie los campos. Entonces, no. Mejor vamos a hacer lo siguiente. En aceptar, usted puede hacer que se ejecute también un evento. Y en este caso, le vamos a decir, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Poner todo esto, ¿verdad? Para que los ponga en blanco, ¿sí? Pero no, mejor lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar este evento de este control. Y para hacer eso, señores, usted solo le tiene que poner el nombre del control que quiere disparar un evento. Y en este caso, con el true, el evento por default de los controles, todos los controles tienen un evento por default. ¿Cómo puede saber usted cuál es el evento por default? Es el primer evento que él abre cuando usted le da clic a un control nuevo, ¿verdad? En el caso de los command button, el evento por default es el clic. Entonces, nosotros podemos ejecutar con solo ponerle el nombre del control true, él va a venir y va a ejecutar el evento clic del comando del control CMD nuevo. ¿Y qué tiene el evento clic? Que limpie todos los campos. ¿Ok? Veamos entonces. Vamos a hacer una prueba más. Acá está. Entonces vamos a guardar otro. Razón social. Empresa Y. Y dirección. Hoy le vamos a poner que es servicio.
Y en la actividad le vamos a poner comercial. Bueno, entonces ahora al darle a aceptar, me lo va a guardar y no va a dejar los campos ahí, ¿verdad? Sino que automáticamente me lo va a poner en blanco. Y lo que hicimos nada más es invocar el evento clic de este botón. Le damos a aceptar. Proveedor registrado exitosamente, aceptar. Y vean, los puso en blanco y ya se ubicó pidiéndome el siguiente. ¿Ok? ¿Están Se interesantes? ahorra. Sí, la verdad que está bastante interesante. Bastante Se ahorra, interesante. digamos, en ese paso. Se ahorra un montón de pasos. Vale. Entonces, ¿qué más? Fíjense que también por aquí hay un botón bien interesante que se usa en cuando nosotros estamos haciendo User Form. Y ese botón es el este, el casilla. O también se le llama este botón, se le llama checkbox. En programación a este botón se le llama checkbox. ¿Y qué es? Que usted tiene que marcar un cheque, ¿verdad? Vean. Entonces pongámonos aquí un caso para explicarles este botón, ¿verdad? Supóngase usted que le están pidiendo también que usted guarde la nacionalidad del proveedor. ¿Ok? O sea, queremos saber si es si es extranjero o es local. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a configurar ese botón y lo primero que le vamos a cambiar, bueno, como solo hay uno, ya sabemos que se llama checkbox 1. Y en caption, yo le voy a poner extranjero. Extranjero. Vale. Entonces, lo que le voy a decir es que si este proveedor es extranjero, lo chequee. Si no, lo deje en blanco. Entonces, si no es extranjero, va a ser nacional, ¿verdad? O local. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Siempre en el botón aceptar, porque es el que nos lleva los datos a la celda, pero antes vamos a crear aquí una columna, vean. Vamos a crear una columna aquí. Aquí la vamos a poner al final que diga nacionalidad. Vamos a poner la nacionalidad. Aquí queremos que nos ponga si es local o es extranjero. Acá, en esta columna. Entonces, esta columna es la, quiero ver, actividad es la número, actividad que es la del combo box. Actividad es la 6. 6, 7, 8, 9, 10, va a ser la columna 11. Es la columna 11. ¿Y qué le vamos a poner en la columna 11? Igual, ¿verdad? Aquí le vamos a poner otra condición parecida a esta. Aquí le vamos a decir que si el botón, ¿cómo se llamaba? Checkbox 1, creo que sí. Checkbox 1. Si el botón checkbox 1 punto value, igual que el option button, miren. Aquí hay algo también, si usted pone un se le olvidó, ¿verdad? El nombre y pone otro nombre, entonces no le aparece listado cuando usted le da punto, no le aparece listado de propiedades y eventos y métodos. Esa es una señal de que usted se ha equivocado, pero si usted pone el correcto, sí. Entonces aquí, la propiedad value, lo mismo que en el anterior, ¿verdad?
Si checkbox value es igual a true, es decir, que si está marcado, le estoy diciendo ahí, entonces, hágame lo siguiente. ¿Cuál dijimos que era la celda? Ya se me olvidó. ¿Cuál dijimos que era la columna? Creo que dijimos que era la 11, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, si el checkbox, si la propiedad value es verdadera, es decir, si está marcado, entonces ponga en la celda, póngame el caption que le puse yo, o sea, el rótulo que le puse a ese control, ¿verdad? Checkbox 1. Punto caption. ¿Ok? Pero, si no, o sea, si no está marcado, ¿verdad? Entonces, si no está marcado, póngale, aquí no tenemos otro option button igual que acaba. Entonces, aquí, lo que le vamos a decir es directamente que le ponga local, ¿verdad? Y luego cerramos el if con enif. Esta es otra sintaxis que usted tiene que aprenderse también, ¿verdad? Cuando usa los if. ¿Ok? Que su sintaxis es if, else, enif. Puede ser también solo el if y el enif sin el else. Bueno, entonces aquí ya codificamos también, señores, el botón este checkbox. También ese botón cuando le demos nuevo tiene que quedar en blanco, ¿verdad? No, si no, ahí va a quedar marcado. Entonces nos vamos en nuevo y aquí le vamos a dar también checkbox 1 punto. En este caso va a ser value. Esa es la propiedad que nosotros tenemos que ponerle falso para que lo desmarque. ¿Ok? Bien, entonces veamos qué hace. Otra vez arrancamos el formulario y miren, ya tenemos ahí, ¿ve? El botón. Aquí está checado, aquí está falso. Si lo dejamos falso, ¿qué le tendría que poner a la columna nacionalidad? ¿Qué dijimos que le va a poner? Local. Local. Local, correcto. Vamos a dejarle aquí producto, le vamos a poner actividad ventas y aquí le voy a poner extranjero. Ok. Vamos a ver qué hace entonces. Tiene que guardarlo en la fila 11. Registrado 11. ¿Qué le puso en nacionalidad? Vean, extranjero. Estas porque no las hemos codificado, ¿verdad? Pero vean. ¿Se nota? Ya puso en blanco todos. Vamos a agregar otro. Empresa 9. Y vean, también lo volvió a inicializar cuando le dimos nuevo, cuando le dimos aceptar, ¿verdad? Lo dejó otra vez como estaba. Servicio, servicios, y hoy no le voy a poner nada. Tendría que ponerle entonces acá, local, al siguiente, ¿verdad? Ok, le damos a aceptar. Registrado exitosamente, aceptar. ¿Qué le puso? Local. ¿Estamos, señores? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, y otro control también que es bastante útil. No vamos a codificar todos estos textos porque ya vimos cómo lo hicimos, ¿verdad? Y quiero aprovechar el tiempo para mostrarle cómo se codifican otros controles. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, claro. Ok, entonces, otro control que les voy a enseñar también, que también se utiliza bastante, es... Y
Este era este control era un cuadro combinado. Pero también tenemos el botón cuadro de lista. ¿Vean? Este cuadro de lista ya vamos a ver que funciona diferente al cuadro combinado. Son similares, pero funciona diferente. Por ejemplo, supóngase usted que también en el tipo de proveedor nos dicen, mire, fíjese que yo quiero guardar también el tipo de contribuyente, porque tenemos varios tipos de contribuyente, consumidor final, contribuyente y exento, ¿verdad? Entonces, está bien, dice usted, voy a poner una columna más que va a decir tipo contribuyente. ¿Ok? Y aquí lo que me va a poner es si el proveedor es contribuyente, si es consumidor final o si es exento, ¿verdad? Eso son las clasificaciones que se dan a los proveedores o clientes para ver si se les cobra o no IVA. Entonces, sería entonces la columna 12 donde él me le tiene que poner eso. Pero aquí podemos hacerlo con un combo, ¿verdad? Podemos hacerlo con un combo, pero lo vamos a hacer más fácil porque aquí el combo se usa cuando son un listado un poco, bueno, un listado grandecito, va por lo menos de unos 10, pero aquí solo van a ser 3. Entonces, como solo van a ser 3, mejor yo uso, en vez de un combo box, uso un cuadro de lista. Entonces, ¿cómo vamos a codificar ese cuadro de lista? Lo primero que tendríamos que hacer, al igual que en el combo, lo primero que tenemos que hacer es que, igual que el combo, cuando nosotros cargamos el formulario, tenemos que llenarlo. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Entonces, eso lo hicimos en el evento Activate del formulario. Quiero ver cómo le puse. No le hemos puesto nombre, ¿verdad? Le vamos a poner LST tipo con. ¿Me acuerdan del nombre, por favor? LST tipo con. Bueno. Ah, pero también aquí está la cajita, pero no saben qué es esto, ¿verdad? Entonces, tenemos que ponerle un rotulito para saber qué es. Tipo contribuyente. Entonces ya sabe el usuario que aquí va a poner tipo contribuyente. Entonces lo vamos a llenar, ¿verdad? Si nosotros corremos ahorita esto, no nos aparece nada, ¿verdad? No nos tendrían que aparecer las opciones así como en esto. Entonces, lo vamos a llenar, lo vamos a llenar así como llenamos el combo en el evento Activate del formulario. Entonces, ¿cómo hacemos para llenarlo? LST tipo con le puse, ¿verdad? Igual que el combo box, vean, usamos el método item y aquí yo le puedo poner todos los datos que quiera. Por ejemplo, le voy a poner si es contribuyente. Le voy a agregar tres ítems, contribuyente, el otro consumidor final y un tercero que le voy a agregar siempre al control LS tipo listbox exento. Vean. Se nos acaba el tiempo, muchachos, pero ya creo que con esto sí. Y acá lo que vamos a hacer también, aquí con esto lo llenamos en el evento Activate del formulario y cuando le demos a aceptar,
aquí también tenemos que hacer otro truco para que le ponga el correspondiente, ¿verdad? Si esta es la columna 11, y sería la columna 12. Entonces acá le vamos a poner el list box. En este caso se llama LST tipo con punto text. Le damos. Ok, veamos si nos funciona. Aquí le estoy diciendo que en la celda 12 me va a poner el texto que tenga LST tipo con, que es el control list box. Ok. Veamos entonces. Tendría que venir a agregármelo acá. Vamos a cargar nuestro. Ok, vean. Y vean aquí. Hoy sí ya está lleno, miren. Igual que el combo, aquí hoy tiene opciones. Entonces, probamos acá. Ponemos servicio. Le voy a poner extranjero y aquí le voy a poner que es exento. ¿Ok? Veamos qué hace entonces. Le damos a aceptar. Proveedor registrado exitosamente, aceptar. Muy bien. ¿Y qué hizo? Cabal, le puso producto, servicios, extranjero y exento. ¿Estamos? Sí, Solo lo. y ahí para capturar ese dato, usted le puso texto, ¿verdad? ¿Sí? No se le podría poner valor. Value. Ajá, vale. No, no lo agarra. Veamos, no, no, no creo. Veamos si tiene ese. Si tiene esa propiedad, ese control, ¿verdad? Pero en todo caso sería otro valor. Veamos. Value no tiene nada, mire. Si yo le pongo aquí algo, no creo que esto funcione. ¿Ve? Porque value es otra cosa acá. Es el Ah, texto. okay. Vaya, solo me falta algo más. El tiempo nos comió. Se fijaron que cuando le dimos aceptar, lo pone blanco todos, pero no puso en blanco ese, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace? Lo mismo que hemos hecho con el de combo, vean. Le decimos que el list index va a ser -1. LST tipo con. Punto list index igual a -1 para que lo inicialice. O sea, es decir, que no dejen nada de seleccionar. Bueno, señores, lastimosamente el tiempo ya no nos alcanzó, ¿verdad? Si yo le pongo aquí, lo que vamos a hacer es esto, que lo deselecciona. Así como el combo está acá. Si usted está acá, si usted está acá y le da nuevo o aceptar, los pone todos. Bueno, señores, nos quedamos hasta acá. Fue un gusto haberlos conocido. Yo les voy a compartir este archivo para que les quede de respaldo. Espero que hayan aprendido. Me encantó mucho conocerlos y espero verlos en otro curso posteriormente, aunque de Excel ya este es el último, ¿verdad? Sí, es Este algo. es el último nivel. Vale. Entonces, fue un gusto conocerlos, como les digo, y ya el tiempo nos comió. Yo tengo otro curso, solo les voy a compartir ese archivo para que les quede de respaldo, ¿verdad? Para que ustedes practiquen. Gracias y gracias por Gracias, Alex. compartir su conocimiento. Ok.
Gracias. Esta no se iba a llenar. Bendiciones. Gracias, Lick. Pase okay. Feliz noche. Igual. Feliz noche. Ok, gracias. Igual. Yo, ahí, maestro, buenas noches, vamos a llenar la encuesta. ¿Y la encuesta? ¿Y se llena acá en este momento o a ustedes les ha llegado un enlace, me imagino? Nos llegó un enlace, pero es... ¿Cierto es eso? En los cursos anteriores se llenaba antes de finalizar la clase. Ay, yo, ya, bueno. Pero ustedes tienen enlace para hacerla, ¿sí? Sí, porque así es. Creo que es una encuesta para evaluar al facilitador, ¿sí? No, es no. Una encuesta de... De bueno, satisfacción es. ¿Eh? Ajá, pero es normalmente es una encuesta como de satisfacción. Ah, bueno. Bueno, entonces, la llena, por favor, porque yo tengo que entrar a otra clase, ya me pasé casi 5 minutos. ¿Ustedes tienen enlace para llenarla, sí? Sí, sí lo tenemos. Bueno, entonces sí, creo que es una encuesta de satisfacción con Instafor. Lick, a mí solo me toma la asistencia, que entré un poquito tarde. ¿Quién habla? Mario, Roberto. Ah, Mario, Roberto Mejía. Ok, Mario, ahí estamos. Anotado. Vale, gracias, Lick. Un ¿Le gusto. Llegó el archivo, verdad? Bueno. ¿Le llegó el archivo? Sí, ¿verdad? Sí, sí, ya. Bueno. Lick, una última consulta. Sí, sí. Haber cumplido con los requisitos de los laboratorios y todo eso, y haber salido bien, se tiene un diploma. Allí pregúntenle ustedes a la empresa porque no sé realmente eso, como el primer curso que doy. Entonces, no sé si en los anteriores les han dado diploma, no sé, ahí consúltenlo. Lo que sí, gracias por recordarme, llenen los laboratorios, cúmplanlos todos porque de ahí va a salir su evaluación también, que parte es asistencia y la otra es el llenar los laboratorios. Ok, muchas gracias, profe. Gracias, okay, mucho gusto a todos, gracias. Tengan muy buenas noches. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto, buenas noches. Gusto.